Bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas. Qué un placer veros aquí otra vez, otro año. Pues, o parte de baixas, pues, a preocupación por Alec, que está, bueno, es más que seria dúbida para nos, ¿no? 99% de posibilidades de que nos xogue, dende que se resentiu de esa lesión no cello. Y es el único problema que, desde el punto de vista de la salud, que tenemos hasta hoy. Hombre, claro, yo creo que sí. Estamos deseando que llegue el domingo, ¿no? Porque es un día especial, el debut, cuando yo creo que realmente el equipo va a conocer a la afición, el campo va a presentar un mejor aspecto, ¿no? Yo creo que estamos deseando que ese día llegue, porque al final las 7 semanas a los jugadores se les hacen muy largas y lo que desean es que llegue la competición, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos todos un poquito ya expectantes, ¿no? Porque llegue ese día y sentir el calor de Sar y bueno, y que empieza lo bueno, ¿no? Nosotros entramos para esto, para competir. Tan bueno y tan malo como cualquier otro, ¿no? Es, ¿sabes? Son reflexiones que no haces. Una vez que ves que el equipo que te ha tocado en primer lugar es Sevilla, pues te empiezas a preparar para jugar contra ellos, ¿no? Y si hubiera sido el Barcelona o si hubiera sido, no sé, pues Guipúzcoa, pues igual. No es ni bueno ni malo, ¿no? Tienes que jugar con todos los rivales, ahora toca Sevilla y desde que supimos el calendario, bueno, pues centrándonos en competir contra ellos, igual que ellos me imagino que se habrán centrado en competir contra nosotros. Es decir, que tienen varios jugadores que debutan también, pero claro, con esa base de Montverni, Nashvar, Loja, gente que ya conoce la liga y tiene mucha veteranía, ¿no? Es un poco más fácil también. Bueno, no sé si es más fácil o más difícil, que son más veteranos que nosotros y tienen más experiencia sin ningún tipo de dudas, ¿no? Empezando por el entrenador, que es mucho más experto. Bueno, yo creo que todos los equipos tenemos jugadores que debutan, vamos a tener esa mezcla de juventud y veteranía, con jugadores que debutan bien en la carrera profesional, que ellos lo tienen igual que nosotros, o bien en la liga, que ellos lo tienen y ellos nosotros. Pero al final, esto, bueno, pues es importante los primeros meses, ¿no? Después, realmente, lo que importa es la calidad. Y cuando un equipo incorpora a Tyler Hawks o un equipo incorpora a Henton, es porque piensan que son buenos jugadores, que tienen calidad física y técnica suficiente para jugar en esta liga, ¿no? Lo que es importante es el proceso de adaptación, el que sea capaz de generar las circunstancias para que cuanto antes se adapten, pues tendrá mucho camino recorrido. Normalmente, cuando tienes 6 o 7 jugadores veteranos alrededor, es más fácil adaptar al nuevo que cuando tienes 7 nuevos y hay 3, y solo hay 3 veteranos, ¿no? 4 veteranos. ¿Qué es un poco lo que ha estudiado desde Sevilla en esta pretemporada? Pues a mí lo que he visto me ha gustado mucho, porque leí hoy una entrevista de Cuco que decía que es un equipo que pretendían, desde la defensa y el contraataque, generar su contraataque desde la defensa, ser un equipo rápido. Y es cierto, un equipo que tiene mucha calidad en el aspecto defensivo. Me ha gustado mucho la agresividad, el uno contra uno, las señas de pase, su defensa de pick and roll, las ayudas. Parece que no están en pretemporada, parece que ya llevan 2 o 3 meses entrenando. La verdad que lo hacen francamente bien y desde ahí muy rápidos, porque tiene jugadores de perímetro
que cualquiera puede conducir, porque al final tanto Bernie como Bamford, como los bases, son jugadores que están muy cómodos con el balón en la mano, ¿no? Entonces cualquiera puede conducir y tienen un ritmo muy alto. Y luego en la media pista, lo que hemos podido ver es que saben perfectamente a lo que juegan y cuáles son sus objetivos. Lo tienen muy claros, van a ello. La verdad que es un equipo que en todos los aspectos del juego, es lo que te decía, no parece un equipo de pretemporada, sino su regularidad, el buen hacer, parece que llevan 2 meses juntos. Sí, home, moitísimo, máis que motivado. Estou motivado cada día porque xa o expliquei moitas veces, para min é un privilexio ser adestrador profesional e máis serlo na miña casa, non? E na miña terra, nun club que quero tanto. Entón, o que me sobra é motivación e gañas, non? Igual que os rapaces, eu estou desexando que chegue ese momento, non? Pero erguerme cada día para vir a facer este traballo, estar nesta roda de prensa, non son palabras vanas, podes creerme, para mí é un honor, un privilexio. Non cumpleanos de idades, sino de partidos, non? Sí, bueno, creo que sí, que son 150 partidos en ACB. 139 serán co Obradoiro e 11 con Club Baloncesto Murcia, non? Dentro de 11 partidos máis, pois serán 150 co Obradoiro, me fará máis ilusión todavía, se cabe. No, porque Pablo Lasso leva máis tempo que a min e Xavi Pascual leva máis tempo que a min e no mesmo equipo, Alejandro Martínez creo que xa está no Canarias antes de que se fundara, xa era o adestrador. Bromas aparte, Alejandro debe levar entre el EPI e ACB, pois o millo 14 anos no equipo, sí. Mira, os adestradores sempre somos pesimistas e sempre queremos máis tempo, non? Para preparar o equipo, e gustaría meter máis tempo, porque igual que o ano pasado estivemos dende moi cedo todos xuntos, había xente que para merecer un equipo que inda que chegou tarde xa daba moito tempo con nós, entonces era moi doado incorporarse de novo, como Rafa ou Pavel, por exemplo. Pois este ano non se dan esas circunstancias, non? A xente chegou máis tarde, algún deles son os novos, a lesión de Alec, que lle está a matar, no que ese acomplamento que todo rookie necesita. Entonces necesitamos máis tempo, sen dúbida. Espero que teñamos o nivel suficiente para competir, que seña suficiente para facer frente e intentar gañar a Club Baloncesto Sevilla. Pero que sí necesitamos máis tempo. Normalmente me facer esa pregunta de en que nivel estades ou que valoración podes facer do equipo, e tamén sempre resposta igual. Bueno, veremos no Nadal, non? Quen somos, cando vai alá xa un tercio de liga e a onde podemos chegar, non? Pero agora mesmo, home, penso que nos falta un pouco, pero tamén espero que seña suficiente para competir e poder gañar. No, o equipo, non? O equipo. O Obradoiro é o que ten que tirar do carro, todos nos seus postos. Lóxicamente, pois este ano Adam, como vende facer unha segunda volta moi boa, vende facer un europeo moi boa ca súa selección, é un dos veteranos, pois é normal que reciba os focos, non? Dos medios, pero o importante tamén é o traballo que haxa na dirección do equipo con Doni, Pepe e Fran, e logo ao redor de Adam, pois van estar Benzius, Justa e Tyler, que teña que ser xente importante, e o xogo interior, por non ir un por un, non? Pero se só Adam xoga ben, pois irá mal. E logo, no aspecto de tirar do carro, cada un ten que tirar desa parte do carro, pois haberá xente que tiene no aspecto de anotación, haberá xente que nos ten que dar dirección, haberá xente que nos ten que dar máis defensa, entonces todos esos factores pequenos que fagan que o Obradoiro teña un carro suficientemente bo para estar nesta liga.
qué manera condiciona y de qué manera puede cambiar el planteamiento? Además, un jugador tan singular, yo creo que no hay ninguno ni parecido en toda la competición. Sí, es difícil ver lo que nos sí sabemos lo que en teoría nos puede dar Alec. No lo sabemos en la práctica porque el pobre ha hecho muy pocos entrenamientos, se lesionó prácticamente recién llegado y después de jugar un par de partidos los de Burgos, pues se volvió a resentir, ¿no?, de esa lesión y vuelve a estar parado. Entonces el equipo ha vivido sin Alec y bueno, pues en su posición está Ángelo, en su posición está Chagoyen y ellos tendrán que cubrir ese puesto, ¿no? Cuando hablamos de la confección de una plantilla con tres bases, cuatro aleros y cinco pivots, es precisamente para tener las armas suficientes cuando ocurra esto, ¿no? Lo que nos dé Alec lo veremos en el futuro, cuando entrene con continuidad, cuando pueda jugar. Es lo peor de Alec en estas lesiones es que ocurren cuando el equipo se está formando, cuando el equipo está construyendo. Entonces, cuando él vuelva a ir con ese déficit de conocimiento respecto a los compañeros, ese déficit de forma, eso es lo peor. Pero bueno, en el futuro veremos lo que nos puede dar. Sí. No, yo creo que hay diferencias. Tenemos similitudes, pero tenemos diferencias. Los estilos son diferentes. La forma de juego, en general, todos los equipos de la liga intentan defender bien, rebotear y correr, ¿no? Eso lo intenta todo el mundo. Nadie quiere correr para atrás. Pero es lo que hablamos siempre. Una cosa es lo que tú propones y luego lo que la realidad del partido dispone. Le contestaba el otro día a un compañero tuyo que primero hay que rebotear y defender, ¿no? O defender y rebotear. Y eso no siempre lo consigues, ¿no? Los ritmos del partido también los marca después cómo vaya avanzando el marcador, cómo vaya avanzando el tiempo. No sé si tenemos muchas cosas en común, algunas sí, las características de los jugadores, pero yo creo que cada uno tiene su estilo propio.